Buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho que estén interesados en escuchar el día de hoy las jornadas del octavo seminario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Yo nada más voy a moderar esta mesa para presentarles a los doctores que nos hacen el honor de inaugurar el seminario. Primero cedo el uso de la palabra al doctor Luis Benavides, quien es miembro del Consejo Editorial y un gran internacionalista en México. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, pues a nombre del doctor Manuel Becerra Ramírez, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, deseo agradecer al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor Pedro Salazar, porque siempre nos ha brindado las facilidades necesarias para llevar a cabo el seminario permanente del anuario, el cual en esta ocasión llega a su octava edición. También agradezco la presencia del doctor Ricardo Méndez Silva, coordinador del área de Derecho Internacional de este instituto. Muchísimas gracias, Ricardo. Al doctor Juan Carlos Velázquez Leguizarrarás, miembro del Consejo Editorial del Anuario. Juan Carlos, gracias. A Mónica Nuño, quien forma parte del equipo editorial del Anuario. Como ustedes saben, desde sus inicios, el Anuario Mexicano de Derecho Internacional ha tenido entre sus objetivos el ser un foro de reflexión y expresión, tanto para autores mexicanos como extranjeros, sobre los más diversos temas de derecho internacional. La naturaleza propia del anuario nos permite presentar trabajos cuyos horizontes son, en términos generales, de mediano y largo alcance. Sin embargo, hoy en día, la agenda internacional se encuentra en constante transformación y requerimos dar respuestas a situaciones que si bien en un principio surgen de manera coyuntural, su impacto en la comunidad internacional puede ser trascendente. Es así que desde hace 8 años se decidió llevar a cabo un seminario permanente del Anuario Mexicano de Derecho Internacional para ampliar el espacio de discusión de la publicación. Hablando de espacios de discusión, es importante mencionar que el Anuario es cofundador de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, que busca intercambiar buenas prácticas en la materia y robustecer el diálogo entre especialistas. El seminario permanente tiene entre sus objetivos, uno, abordar temáticas que no fueran solamente coyunturales, sino que requieran también de una respuesta más inmediata y de un análisis profundo. Dos, fortalecer un diálogo entre todos los participantes para intercambiar ideas y puntos de vista y con ello, en su caso, robustecer aquellos trabajos que se quisieran presentar como futuros artículos al anuario. Tercero, estrechar los lazos de comunicación entre los colegas con la intención de generar sinergias para posibles proyectos de investigación científica. Cuarto, facilitar a estudiantes su participación en el seminario con el objetivo de abrir la puerta a nuevas voces e ideas, es decir, romper con la endogamia académica. El presente seminario lleva por título La política exterior del presidente Donald Trump y el derecho internacional. La temática, evidentemente, no fue elegida al azar. Desde un inicio de la administración del presidente Donald Trump, este ha convulsionado las relaciones internacionales, generando puntos de tensión en el sistema jurídico internacional. Así lo reflejan las diferentes mesas del seminario, las cuales versan, entre otros, sobre relaciones bilaterales y multilaterales, sobre el TLCAN, ahora T-MEC, sobre migración y derechos humanos, el acuerdo nuclear, el cambio climático. Definitivamente hay mucho que decir y analizar en cada una de las mesas. Como señalé, el seminario y el anuario son vasos comunicantes y en este sentido les recuerdo que habrá un número especial del anuario dedicado precisamente a la temática de este seminario. Las personas interesadas pueden enviar sus trabajos para que sean evaluados a más tardar el 26 del mes de noviembre. Les deseo a todas y todos un fructífero intercambio de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Benavides. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Como se ha mencionado, también es miembro del Consejo Editorial del Anuario, fundador del Anuario y siempre ha estado presente en los seminarios. Bienvenido, doctor. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Mónica. Gracias al doctor Luis Benavides por el entusiasmo, por el apoyo, por la presencia importantísima
en el desarrollo del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, al doctor Ricardo Méndez Silva, que es verdaderamente un pivote, un motor en todos estos esfuerzos de proyección de la academia, de la difusión del derecho internacional, de la divulgación y de la investigación desarrollada. Ricardo, como siempre, un placer. Mónica Nuño, que nos ha brindado permanentemente un apoyo invaluable y que tiene mucho que ver con el nivel de excelencia que ha alcanzado el Anuario Mexicano de Derecho Internacional dentro de las revistas de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y verdaderamente ha sido un trabajo tras bambalinas, una lucha cuerpo a cuerpo constantemente con toda la tarea que significa el armar una publicación de esta magnitud. Y evidentemente, pues uno de los productos del anuario es este seminario. Estamos en la octava edición del seminario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, seminario permanente, ya 8 años, el anuario ya prácticamente tiene 20 años de existencia. Y rápidamente saco a memoria, el año pasado fue el séptimo seminario, se llevó a cabo aquí en el instituto y allá en Querétaro. Tuvimos la fortuna de estar en el Teatro de la República. Se desarrollaron una serie de mesas y de discusiones y de debates muy interesantes. Y tuvimos la presencia, como ahora seguramente, de distinguidos colegas, investigadores, profesores, académicos, publicistas de América Latina y de otras partes del mundo. El doctor Becerra, el director del anuario y promotor de este esfuerzo, coordinador, no se encuentra ahora con nosotros, él se encuentra actualmente en Canadá. Queremos también agradecer al doctor Pedro Salazar Ugarte, director de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por el apoyo brindado. Quiero decir algunas cosas rápidamente con ustedes, intercambiar algunas reflexiones respecto de lo que se trata, de cuál es el espíritu de este evento. Este es un evento único en su género, ¿verdad? Por las características que ya puntualmente ha señalado mi colega Luis Benavides. Se han venido desarrollando a lo largo de estos años, al margen de lo que se ha tratado y abordado en el propio Anuario Mexicano en estos 20 años de existencia, grandes temas del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Del derecho internacional general como del derecho internacional en distintas manifestaciones, dado que ustedes saben muy bien, el derecho internacional es una ciencia de extraordinario dinamismo que observa en los últimos tiempos una gran extensión vertical y horizontal, al igual que las relaciones internacionales, que se caracterizan, como lo decía el viejo maestro Michel Viralí, ¿verdad? Lo único permanente en derecho internacional y en las relaciones internacionales es el cambio. Estos seminarios, hay seminarios similares al que ahora iniciamos en varias centros de investigación y universidades en el mundo, que tienen sus particulares características, y por ello hemos tratado de establecer un cierto paralelismo, una cierta hermandad con estos trabajos del seminario permanente, pero quiero decir que el seminario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional tiene características propias. Se trata principalmente en estos encuentros de generar, por cierto, entre otros productos, nuevas líneas de investigación. Encontrar los puntos de conexión, ¿verdad? Con otros investigadores del mundo que se encuentran desarrollando, visualizando grandes temáticas, se encuentran problematizando grandes espacios de reflexión en torno al desarrollo del derecho internacional y de las relaciones internacionales. También quiero decirlo, se engarza el seminario como el propio anuario con proyectos de investigación desarrollada.
decir, proyectos tanto para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del derecho internacional, como proyectos para la innovación tecnológica, como los que promueve la UNAM y otras universidades con las que tenemos una provechosa relación. Se trata también de dar a la luz nuevos productos de investigación, nuevas propuestas de reflexión y más que nada nuevas experiencias, ¿verdad? Que lo pueden ustedes observar en el propio contenido del anuario, que no solo obedece a artículos de fondo de investigación científica en la disciplina, sino que también se trata de promover comentarios, jurisprudencia, experiencia jurídica, se trata también de retomar lo que se está produciendo en todo el mundo en materia bibliográfica, hemerográfica, en torno a estos campos disciplinarios, ¿verdad? Nada más comunicar, el Honorario Mexicano de Derecho Internacional tendrá oportunidad de vincularse con otros anuarios en el mundo similares el próximo año, ¿verdad? Oportunamente pues se dará a conocer los resultados de esta reunión. Es una reunión donde se van, insisto, a vincular, a entrevistar, a intercambiar impresiones los distintos anuarios, como el nuestro, el mexicano de Derecho Internacional, se están desarrollando en el mundo. Y bueno, pues finalmente invitarlos a estar con nosotros, a sentirse parte de este esfuerzo, de esta dinámica, participar activamente. Realmente la agenda es harto sugestiva. El tema, ya lo refería el doctor Benavides, es la política exterior del gobierno de Donald Trump y el derecho internacional, ¿no? Entonces, en torno de esto, pues es que se desarrollará el contenido del seminario. Trabajaremos todo el día. De veras, les invito a quedarse y trabajar con nosotros, sentirse parte de este esfuerzo y entrar en esta dinámica del diálogo y del intercambio de experiencias, ¿no? Los temas los podrán observar. No sé si el programa está en línea, ustedes lo pueden ver, está verdaderamente interesante. En la parte en la mañana pues tendremos sesiones paralelas de 9:30 en adelante. Aquí en el FIC Zamudio se desarrollará una parte de las mesas y paralelamente en la sala de la Reforma Política de 1977, aquí mismo en el Instituto, tendremos también mesas de trabajo. Parte de la mesa 1, acuerdo nuclear, la mesa 5 y la mesa 6. En fin, para mí pues es muy satisfactorio pues tener la oportunidad de participar de nueva cuenta en este importante esfuerzo de divulgación del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elisa Raraz. Yo nada más quiero mencionarles dos cosas brevemente. El anuario es, como decía el doctor, una revista indexada. En América es la primera y única por el momento en México que tiene el mejor nivel en Scopus, y a nivel Latinoamérica estamos en el número 6. Abajo está el anuario colombiano. Y recordarles que pueden consultarla y es de acceso libre y es de gran calidad. Y ahora le cedo la palabra al doctor Ricardo Méndez Silva, quien también nos va a hacer el honor de clausurar, digamos, de clausurar la inauguración y de inaugurar el seminario. Y disfruten mucho. Le cedo la palabra al doctor Méndez Silva. Bienvenido, doctor. Gracias, Mónica. Primeramente, transmito a ustedes la bienvenida que les ofrece el Instituto de Investigaciones Jurídicas a nombre del doctor Pedro Salazar, director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien hace votos por el éxito de esta reunión, de este octavo seminario sobre Derecho Internacional, que es auspiciado por el Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Extraño la presencia de
nuestro querido amigo director del anuario, quien se encuentra realizando actividades académicas durante su año sabático en Vancouver, Canadá, lo que habla pues de ese afán siempre de mejorar, de ampliar los horizontes académicos en nuestra materia. He recordado en alguna ocasión, y es propicia esta para volverlo a mencionar, que desde que conocí a Manuel Becerra hace ya varios años, tenía la inquietud de crear un anuario sobre derecho internacional. Y entonces parecía auténticamente un sueño guajiro poder llegar a contar con una publicación de esta trascendencia y envergadura. Sin embargo, no cesó en sus empeños, y cuando Diego Valadez inició su gestión como director, lo convenció de apoyar este proyecto. Recuerdo aquella reunión en donde estuvimos cuatro o cinco personas con Diego Valadez, que mostró desde ese momento su respaldo y su estímulo a esta iniciativa. Hubo en ese momento, entre los que estábamos presentes, quien opinó en contra, no por el proyecto en sí mismo, sino con la preocupación de que si había una publicación específica sobre derecho internacional, se fuera a debilitar lo que era entonces el tronco editorial fundamental del instituto, que era el Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Había así un riesgo de que se atomizaran las publicaciones, pero Diego dio su visto bueno y estamos ahora ante esta publicación que ya tiene una larga data y que ha permitido el encuentro de los internacionalistas, no nada más de México, sino de América Latina y de países europeos que buscan espacio para la difusión de sus artículos. Y ha sido pues un empeño fundamental de Manuel. Extraño que no esté aquí, lástima que no pudo aprovecharse la ventaja de las nuevas comunicaciones para que hubiera habido una teleconferencia, pero en su ausencia le expreso mi más sentido y comprometido afecto y el reconocimiento por el trabajo. Un trabajo que es fuera de serie. Alguna persona me señalaba alguna vez, ¿y cuál es el personal que tiene el anuario? Y yo le decía, bueno, pues está Mónica capitaneando con entusiasmo a los voluntarios y a becarios que hacen. Y me decía, bueno, yo creía que tenía como 25 personas trabajando. Le digo, no, son 4 o 5 quienes hacen el anuario, lo que da idea de la multiplicación de esfuerzos que no nada más se reflejan en la cantidad, sino en la alta calidad de las colaboraciones que mantienen vivo el espíritu y la inquietud del derecho internacional, que más que nunca hoy debe tener un contenido humanista, humanitario, teniendo en mente esta marcha de los hondureños que han llegado a nuestro país y que se dirigen hacia los Estados Unidos en busca de una realidad mejor para ellos y para sus familias. Es el octavo seminario, y de una manera un tanto ociosa, antes de venir para acá, y de milagro no choqué en el camino, estaba yo jugando con el número 8. Y veía yo que en 1918, el primer jefe de la revolución constitucionalista proclamó lo que se llama la doctrina Carranza sobre la no intervención como un punto fundamental para las relaciones internacionales. Cuando salíamos de los sacudimientos de la Revolución Mexicana, que tuvo que enfrentar muchos actos intervencionistas, sobre todo de nuestro vecino norteño. Fue en 1918 cuando terminó la Primera Guerra Mundial y que abrió el espacio para un nuevo modelo de organización de las relaciones internacionales con la Sociedad de las Naciones, que desgraciadamente no pudo evitar una Segunda
una conflagración mundial. En 1928, para nuestro itinerario normativo de internacionalistas, el pacto Brian-Kellogg, que prohibió el uso de la guerra en las relaciones internacionales y que fue el antecedente del régimen de Naciones Unidas en esta materia y en la afirmación de la paz como una obligación jurídica entre los estados. En 1938, el Acuerdo de Múnich, que abandonó a Checoslovaquia para la invasión de Alemania, precedente doloroso de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, en 1928, el Pacto Brian-Kellogg sobre prohibición de la guerra en las relaciones internacionales. Ya después, en la era de las Naciones Unidas, otro momento estelar para nosotros, los internacionalistas, la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tengo duda, va a ser celebrada con bombo y platillo en las Naciones Unidas y de la cual nos haremos eco también nosotros. En 1948, la Constitución de la Organización de los Estados Americanos, y nosotros en este año 1968 hemos rememorado, que no celebrado, la matanza de Tlatelolco, que fue un verdadero una tragedia y un parteaguas en la vida política de México. Y estamos con el número 8 en un octavo seminario que nos reúne y nos estimula. Yo les expreso a ustedes la bienvenida, también el afecto de Manuel Becerra, haciendo votos porque sea una más de las reuniones amistosas, la reunión de colegas que vienen de América Latina y que comulgamos los mismos principios a favor del desarrollo humano y de una paz valedera y trascendente en la comunidad internacional. Muchas gracias y buena suerte. Y con estas palabras, la presencia de mis amigos, declaro inaugurado este octavo seminario sobre derecho internacional, auspiciado por el Anuario Mexicano, que sea para el bien de todos y para el enriquecimiento de nuestras visiones sobre el derecho internacional. Buena suerte entonces. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por su participación. Iniciamos con esta primera mesa sobre relaciones bilaterales y multilaterales. Me da mucho gusto estar con todos los participantes aquí en esta mesa. Me da un gusto particular compartir la mesa con Víctor Corzo, porque hacía muchos años que no lo veía y habíamos coincidido en muchos temas en un momento dado en temas de derecho internacional y de derecho interno. Y entonces es un gusto verlo nuevamente a él. Y doy una pequeña semblanza de todo lo que ha hecho Víctor. Él es el actual encargado del área de litigio internacional en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Como diplomático de carrera del Servicio Exterior, ha sido cónsul de protección y asuntos legales de los consulados generales de México en San Antonio, Texas, y en San Diego, California, en Estados Unidos. Y dentro de esta representación, también fungió como cónsul adscrito. Asimismo, se desempeñó como director de asistencia jurídica internacional en la Procuraduría General de la República y asesor legal del subsecretario de América Latina para Relaciones Exteriores de la Cancillería. Antes de trabajar en el Gobierno de México, colaboró en la Corte Penal Internacional en La Haya, en Países Bajos, inicialmente en la sección de asesoría legal de la Fiscalía, posteriormente en el equipo legal del juez Tuiloma Necroni Slade, el juez de la Sala de Asuntos Preliminares y finalmente con la vicepresidenta de la Corte, Elizabeth Odio Benito. De igual forma, fue miembro del equipo del Grupo de Prácticas Internacionales de Despacho
Arnal Golden Gregory, en Atlanta, Georgia, y auxilio al delegado de Estados Unidos de América para la Comisión Especial de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Ha sido profesor de Derecho Internacional en varias universidades a nivel nacional, entre las que destaca la Universidad Marista, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. Tiene muchísimas publicaciones y es doctor en Derecho egresado de la Universidad Marista en México, maestro en Derecho Internacional comparado por la Universidad de Iowa y licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, doctorante en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE. Pues muchísimas gracias, Héctor, y bienvenido. Adelante. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Luis, también es un placer volverte a ver y con los colegas compartir la mesa. Voy a iniciar hablando sobre cómo es la relación entre México y Estados Unidos. Más allá de los mitos que tenemos en la realidad, es importante distinguir cómo es la relación en términos reales y cómo es en el discurso. De igual forma, voy a hacer una pequeña valoración tratando de hacer el ejercicio de si va a haber un impacto real con el cambio de administraciones, con la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense y con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En términos generales, es muy importante destacar que México y Estados Unidos siempre han tenido una relación de desconfianza, la cual prácticamente fue cambiando durante los últimos 24 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. A partir de entonces se empieza a transformar este concepto de vecinos distantes a realmente empezar a confiar uno con el otro. Lo que se vive también mucho dentro de las capitales de cada uno de los países va a distar en demasía a lo que se vive también en la zona fronteriza. Cuando nos trasladamos a la zona fronteriza nos podemos dar cuenta que estamos en otro mundo. Otro mundo donde se rigen con diferentes costumbres, con diferentes dinámicas, con diferentes prácticas, en la cual buscan agilizar y tratar de solucionar los problemas compartidos que tienen los dos países. Entonces, esto me lleva con esa transformación que hubo durante los últimos 24 años, en la cual, si bien es cierto, fue promovida por los ejecutivos federales de ambos países y que en la actualidad tenemos que tuvo como resultado la conformación, la integración de cadenas de producción, las cuales van a ser muy difícilmente en la práctica tratar de destruirlas. Tenemos que a México y a Estados Unidos los unen diferentes lazos, lazos históricos, lazos económicos, lazos comerciales, lazos financieros, delincuencia organizada, recursos transfronterizos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de complejidad y también por la gran vasticidad que tiene lo que sería la relación bilateral entre México y Estados Unidos, propició que ambos gobiernos promovieran que se fragmentara lo que sería la interlocución entre cada uno de los dos países. Eso significó que en la práctica cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal, los diputados, los senadores, las universidades, lo que sean las entidades federativas, los gobiernos locales, empezaran a tener un contacto directo con sus contrapartes estadounidenses, todo con la finalidad de agilizar y darle el dinamismo que se requería a la relación bilateral. Entonces, tenemos que poco a poco se fue tejiendo esta relación dentro de los dos países, la cual en la práctica nos habla de un nivel de cooperación tan estrecho que muchas veces no lo ven las sociedades de ninguno de los dos estados. Técnicamente, la sociedad de los dos estados son las que han vivido con esta ilusión de la retórica oficial, donde por el lado de México lo vemos Estados Unidos como aquel país que nos robó más de la mitad de nuestro territorio y Estados Unidos ven a México como este estado en el cual está reenviando nuevamente a sus migrantes para tratar de reconquistar el territorio perdido, ¿no? Entonces, esa es la retórica que se maneja oficialmente, que manejan los medios de comunicación, pero que en la práctica dista mucho de lo que ser la realidad. En la realidad tenemos que hay un intercambio muy fuerte de información de seguridad nacional, intercambio de prácticas policíacas, hay una coordinación muy estrecha entre ambos gobiernos en las cuales realmente estaban siguiendo con esa tendencia de una integración de lo que sería la región para América del Norte.
Estados Unidos maneja su frontera virtual, como lo han explicado medios de comunicación actualmente, no en lo que sería en la frontera México-Estados Unidos, sino en la frontera sur de México. Igual forma, México tiene grandes intereses en Estados Unidos por el gran número de mexicanos o personas de origen mexicano que viven en dicho estado. Más de 30 millones de mexicanos están ahí y la importancia que México le da se va a ver cristalizada con los con los 50 consulados, 51 consulados, representaciones consulares que el gobierno de México tiene en Estados Unidos, no nada más para manejar una interlocución permanente, sino realmente para proteger a todos los mexicanos que viven en ese territorio. Entonces tenemos que en la práctica sí vamos a tener una dinámica muy estrecha, la cual va a distar mucho de la realidad. Muchas veces aquí en México, y la forma en la cual a lo mejor resulta traumático en esos meses que ha llegado, más bien en este año que ha estado Donald Trump en funciones, pues porque básicamente está desnudando el bluff del gobierno de México, en el cual muchas veces parecía que tomábamos decisiones por nosotros propios sin reaccionar a los intereses de Washington. Muchas veces esto de tipo de coordinación interestatal se daba tras bambalinas y nunca era expuesta a la luz pública. O cuando era expuesta a la luz pública se trataba de reducir esto al mínimo para que todo el mundo creyera que es parte de un proceso interno de decisión por parte del gobierno de México, en la cual a lo mejor por las estrellas se alineaban los intereses mexicanos con el de Estados Unidos, pero que en realidad realmente obedecía por presiones del gobierno de Washington. En la actualidad lo traumático de esto es que pues tenemos que un presidente muy activo en su cuenta de Twitter, en el cual en lugar de pasar la instrucción a lo que serían los canales oficiales, pues bueno, básicamente está instruyendo públicamente, y ahí es donde viene el shock a nivel nacional en México, pues porque parece que ahora sí están dictando la política. Y de igual forma Estados Unidos, lo que está generando esta llegada de un presidente anti-establishment, en contra del establecimiento, es tratar de corromper supuestamente con estas inercias de corrupción que se manejaban en Washington, y él tratar de nuevamente ver hacia adentro, en el cual él está rompiendo con esta dinámica de integración que se manejaba en lo que sería la región de América del Norte, la cual, si bien es cierto, hay que reconocerlo, Estados Unidos jamás lo llamó como se llama así, América del Norte, sino era como una sociedad comercial. Pero en la práctica, México sí ha promovido mucho esta integración regional, especialmente porque ha favorecido mucho el crecimiento de ambas sociedades, comercios y sistemas financieros. Entonces tenemos que esta llegada de este presidente anti-establishment, en la cual empieza a ver nuevamente por sí hacia adentro, para favorecer los intereses de Estados Unidos bajo este lema de America First. Entonces, tenemos que, pues en la práctica, lo que va a generar es que solamente va a negociar y va a usar la negociación como un mecanismo de fuerza. Entonces, en la práctica, tenemos que Estados Unidos, en estos momentos, sí está negociando con la capacidad política, de Realpolitik, con la cual realmente tiene, ¿no? En la cual básicamente estamos en una negociación distributiva y no integrativa como lo habían hecho otros regímenes estadounidenses. Ahora, la pregunta es, ¿va a tener eso un impacto en la relación México-Estados Unidos? Al día de hoy podemos decir que no. Gracias a la fragmentación que ha habido en la interlocución entre lo que serían esta multiplicidad de actores entre México y Estados Unidos, tenemos que en la práctica hay muchos Méxicos y hay muchos Estados Unidos. Al día de hoy, básicamente es imposible decir que una dependencia o una persona es la que va a llevar o tiene la batuta de la relación bilateral. Sin embargo, viéndolo a largo plazo, a mediano plazo, puede impactar, puede cambiar. Bueno, la respuesta que tenemos a corto plazo es que no. La cooperación que se da en materia policíaca y en lo que sería en la región fronteriza, que es donde hay un mayor dinamismo, tenemos que la actividad diaria
sigue esta misma tendencia. Muchas veces, aun cuando desde Washington se gira la instrucción de a lo mejor detener a todos los migrantes irregulares que se los tope la patrulla fronteriza o los servicios de migración y aduanas, pues tenemos que en la práctica las mismas autoridades estadounidenses están desconociendo esas instrucciones. ¿Por qué? Pues porque ellos no están de acuerdo con ese tipo de política o porque le están dando prioridad a lo mejor a otro tipo de objetivos criminales que ellos sí deciden enfocar sus recursos materiales y humanos para poder realizar ese tipo de persecuciones. Entonces tenemos que en este momento pues no puede haber ningún impacto. Sin embargo, lo que sí sigue teniendo la rienda, lo que sería Washington y la Ciudad de México, es lo que sería de la relación macro de Estados Unidos y México. Entonces tenemos realmente un impacto que sí pudiera tener en las cabezas de estados en lo que sería la denuncia de algunos de los tratados de cooperación que se encuentran firmados, y ahí sí es donde podríamos tener un menoscabo a lo que sería la relación bilateral. Ahora, en un primer momento ya les dije que con la llegada de Trump y en las circunstancias actuales no hay ninguna modificación. Sin embargo, ahora poner en la valoración, con la llegada de Trump, con la llegada de la cuarta transformación, ¿va a seguir todo igual o puede realmente tener un impacto? Si seguimos la misma lógica de que pudiéramos tener esos funcionarios rebeldes que siguen a lo mejor abonando a favor de una integración regional, puede ser que se pueda mantener este nivel de cooperación, especialmente en lo que sería en la lucha en contra del narcotráfico, de delincuencia organizada, pues porque ahí, si bien lo hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, que de repente sale la noticia de que autoridades o elementos policíacos estadounidenses participaron o actuaron ejerciendo funciones policíacas dentro del territorio nacional, pues bueno, tenemos que la versión oficial es que eso es mentira. Entonces luego, después, años o meses después, tenemos que los agentes de la DEA o los agentes del FBI publican el libro de cómo ellos capturaron técnicamente al Chapo. Entonces, bueno, viene la pregunta, ¿este nivel de actuación va a cambiar en la actualidad? Bueno, pues ahí viene la pregunta y donde puede haber algún cambio. Si tenemos dos presidentes anti-establishment, los cuales puedan ver, regresen esta dinámica de hace 24 años donde había una desconfianza completa entre los dos estados, ¿podemos regresar ahí? Pues puede ser que sí, y sí puede tener un impacto. El día de ayer yo estaba leyendo cómo bajo las medidas de austeridad se estaba señalando que iban a cerrar todas las oficinas de representación mexicanas en el exterior, excepto las propias de la Cancillería. Bueno, esto en la práctica sí puede tener un impacto muy fuerte en materia de cooperación internacional, en materia de procuración de justicia, porque la procuración de justicia y la cooperación internacional no se da nada más por la linda cara de uno de que diga, oye, yo soy el director general de tal dependencia, o yo soy el secretario de Seguridad Pública, quiero que me des esa información confidencial. Eso no funciona así. En la práctica, lo que sería la cooperación internacional se construye a través de lazos de confianza. Lazos de confianza en el cual es importante que vean las autoridades del otro país a su interlocutor del otro lado de la frontera y puedan generar este nivel tan estrecho en el cual puedan trabajar mano a mano. Entonces, aquí viene la pregunta, y también es mucho lo que sería y lo que se critica, ¿no? La injerencia de los dos estados en el uno o en el otro. Estados Unidos y México tienen intereses compartidos muy grandes. Tanto Estados Unidos opera de forma directa en nuestro territorio como nosotros operamos de forma directa en el suyo. El nivel de involucramiento y de injerencia del gobierno de México en Estados Unidos y a lo mejor de manipulación de sus leyes y empleo de sus cortes judiciales para tratar de favorecer a los mexicanos que viven en Estados Unidos y los intereses de México es muy grande. Entonces, ese nivel de libertad de actuación entre los dos estados en la actualidad sigue existiendo y no creo que pueda cambiar. Los lazos familiares, los lazos históricos, las sociedades tan integradas que se viven actualmente es justamente lo que se está convirtiendo en el motor de lo que sería la relación bilateral.
Carlos Rico, un extraordinario diplomático que ya falleció, él señalaba que las autoridades federales por lo general parecemos que estamos correteando a las autoridades locales, que son básicamente quienes llevan la relación bilateral y los que le han promovido su desarrollo. Y lo podemos ver como ejemplo lo que sería la región Calibaja. La región Calibaja, y es lo que estamos viendo a lo largo de la frontera, la creación de ciudades, de megalópolis, en las cuales la frontera literalmente solamente es una parada de tránsito. Entonces tenemos que estas regiones transfronterizas es realmente lo que está demostrando y lo que está evitando en la práctica que algún régimen anti-establishment que pudiera llegar tanto en Washington como en la Ciudad de México pueda romperlo. Ahora también es importante reconocer que la relación México-Estados Unidos es propiamente también una relación anti-establishment. Por lo general se favorecen los canales informales de cooperación que por lo general los tratados ya celebrados. Buscamos más la cooperación informal que ir por lo que ya está escrito. Entonces, difícilmente va a tener un impacto real, pero no por lo que sería una decisión de política gubernamental, sino porque las cadenas de producción, la integración real que se vive entre las dos sociedades, creo, bajo mi diagnóstico, que va a ser muy difícil de revertir. Entonces, mi pregunta, mi pregunta no es si se va a parar la integración o no, sino lo que tenemos que ver es qué tan rápido va a seguir este proceso. Y será muy interesante darle seguimiento en los próximos meses, los próximos años, para ver si esto se cristaliza y realmente la región de América del Norte sigue siendo como lo que es en la actualidad, uno de los primeros principales bloques a nivel mundial y pueda abonar en lo que sería el progreso en esas sociedades. Yo le detendría ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable. Ahora quiero presentar a la maestra Imelda Ibáñez Guzmán. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales también por la misma universidad. Tiene una especialización en temas de política exterior de México por el Colegio de México y trabaja temas de política internacional, historia diplomática y política exterior de Rusia. Entonces le doy la palabra. Ahí ya está la presentación. Sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Antes que inicie esta breve presentación acerca del futuro de las relaciones diplomáticas entre la Federación Rusia y Estados Unidos, agradezco la invitación del Seminario Permanente de Derecho Internacional y la oportunidad de presentar estos primeros trabajos que tengo. Son mis pininos, por así decirlo, en la carrera que quiero llevar, ¿no? De estudiar más a fondo la relación de Rusia y Estados Unidos, así mismo como la historia diplomática de Rusia. Bien, rápidamente, el contenido de mi presentación está dividido en 5 puntos principales. El primero son qué factores importantes se entienden dentro de la relación de Estados Unidos y la Federación Rusa. En segundo lugar, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Hay una estrategia de política exterior seguida hacia la Federación Rusa? ¿Es una política exterior errática? ¿Qué es lo que tiene en manos Donald Trump para ver cómo se va a desarrollar esta relación diplomática en los siguientes años? Después, el tercer punto muy importante, Rusia, ¿cómo es su posición? Rusia tiene un proyecto de seguridad nacional y un proyecto hacia el año 2020, ¿cómo es que va a jugar con el proyecto de seguridad si es que lo tiene Donald Trump? En cuarto lugar, son el análisis de los escenarios para el desarrollo de esta relación bilateral. Ocupo la metodología de los escenarios a largo plazo. Y por último, hacer una breve reflexión acerca de si estamos en un escenario de guerra fría, de una nueva guerra fría o de nuevos contextos de confrontación. Bien. Abro la presentación con dos preguntas principales. La primera es, ¿qué significa el liderazgo estadounidense bajo la administración de Donald Trump?
y cómo va a hacer frente hacia el proyecto nacional de la Federación Rusa. En segundo lugar, y la pregunta también es importante, ¿cuántos recursos está dispuesto a asignar la política exterior para mantener su dominio en el ámbito internacional, Donald Trump? Mi presentación se basa, como bien ustedes han visto, no a través de una visión occidental, sino a través de una visión rusa, es decir, que voy a basar mi análisis en trabajos que he seguido a través de dos think tanks que se encuentran en la ciudad de Moscú. El primero es el Instituto de Estudios Estratégicos de la ciudad de Moscú, el segundo es el Consejo Ruso de Relaciones Internacionales. Bien, para dar un panorama y un contexto general de cómo se han desarrollado las relaciones de Rusia y Estados Unidos, vemos que desde el año 2012 hay un acercamiento. En el año 2008 había sido una confrontación. ¿Por qué? Porque por primera vez Rusia regresaba al el escenario geopolítico, dando una respuesta militar a la invasión que la República Caucásica de Georgia había tenido en las repúblicas independientes de Abjasia y Osetia del Sur. Estados Unidos vio una posición fuerte de Rusia y pretendió mantener ese equilibrio estratégico. ¿Cómo? Llegando Barack Obama a la presidencia en el año 2008 y a través de esos años, hasta el año 2012 con Hillary Clinton, se dieron una serie de encuentros diplomáticos en donde como que iba y venía la relación diplomática, lo que le llaman en Rusia la piritsa grushka, o lo que se dice en Estados Unidos el reset. Posteriormente, en el año 2015, con el cambio de Secretaría de Estado y cuando llega John Kerry, se establece un reforzamiento de la relación diplomática entre Rusia y Estados Unidos, no así un acercamiento positivo, sino que se encuentra ahí el contexto del conflicto en Ucrania, asimismo también el contexto del conflicto en Siria, en donde Estados Unidos, así como también la Federación Rusa, pues tienen un juego diplomático y un juego geopolítico, ¿no?, en el contexto del terrorismo. Posteriormente, en el año 2016 y antes de que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, y una vez que había sido anunciado como el presidente elegido de Estados Unidos, la administración de Barack Obama decide expulsar a un significativo número de diplomáticos de Rusia. Obviamente la respuesta rusa fue recíproca. Rusia también en el año 2017, expulsó al mismo número de diplomáticos. Como vemos ahí, la situación empezaba a tensarse. ¿Qué caracteriza esta situación? ¿Por qué si sabemos que si ya no existe la Guerra Fría, siempre la relación Rusia-Estados Unidos ha sido un punto principal en el análisis de los internacionalistas y obviamente dentro del contexto tanto de derecho internacional como de política mundial? Pues principalmente por tres características. La primera es que son las dos potencias que mantienen la estabilidad estratégica. El segundo lugar es que son dos potencias que mantienen influencia regional y también que son líderes de alianzas, aún bien la Guerra Fría ya terminó, pero no el acercamiento diplomático tanto de Estados Unidos hacia Occidente o de la Federación Rusa con China, con los países del Asia Central o inclusive con los países del sudeste asiático. Y en tercer lugar, obviamente, y el más principal, es la participación que tienen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y obviamente en el contexto de multilateralismo. Como sabemos, la Federación Rusa es la heredera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ocupó su lugar a partir del año 1992 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son los tres puntos, creo que, principales donde nos basamos para analizar la relación Rusia-Estados Unidos. ¿Qué pasa con Donald Trump? Cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, tiene ya el ejemplo de una estrategia de seguridad, de una estrategia de política exterior. ¿Qué pasaba? Tiene un discurso completamente errático. Primero, en el tiempo de elecciones decía, yo quiero trabajar con los rusos eran amigos nuestros. Una vez que llegó a la presidencia de Estados Unidos en 2017, dijo, sería bueno negociar con los rusos. En 2018 dice, tenemos que negociar con los rusos.
Bien, pues bueno, la complejidad del sistema político de separación de poderes en Estados Unidos, pues es un punto importante. ¿Por qué? Porque el Congreso aprueba las decisiones de política exterior, es decir, que un lado es el discurso de Trump y otro es obviamente la posición de política exterior que puede él aplicar en el contexto internacional. Obviamente, ¿qué política exterior lleva hasta el momento? Bueno, desde el análisis que yo mantengo, es que es una política exterior errática a nivel internacional, una política exterior contestataria, polémica y que puede desestabilizar no solamente la relación con la Federación Rusa, sino también, obviamente, en todo el contexto internacional y también con la República Popular de China. Y obviamente hay una cosa muy importante, es la ventaja que tiene Vladimir Putin en la experiencia de conducir negociaciones internacionales, así como negociaciones en contexto geopolítico. ¿Por qué? Porque él mantiene recursos políticos nacionales, es decir, que tiene estrategias definidas desde el año 2000, cuando por primera vez llegó a la presidencia de la Federación Rusa. Y bueno, por el lado de la Federación Rusa, es que nos esperan concesiones del gobierno de Estados Unidos bajo el esquema de sanciones económicas después del año 2014 y con toda la problemática que se dio en contexto, si lo queremos analizar bajo derecho internacional, con el regreso de la República de Crimea hacia el territorio ruso. Las sanciones económicas no se hicieron esperar por parte de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Es decir, que Rusia, a pesar de que tiene actualmente sanciones económicas, no va a ceder en cuestiones de negociación internacional ante Estados Unidos o ante los propios líderes occidentales. ¿Por qué? Porque mantiene una postura firme y sin cambio en cuanto a su estrategia de interés nacional y en temas clave. El primero, mantiene una estrategia de política exterior hacia el año 2020. En el año 2016 renovó la estrategia de seguridad nacional. Asimismo, en el año 2017 renovó una doctrina militar hacia el año 2020. Y pues bueno, desde el año 2006 ha creado una estrategia de seguridad energética. Como sabemos, Rusia es uno de los pilares fundamentales en el contexto geopolítico y de la seguridad energética. Mantiene las tres cuartas partes o el tercio de recursos energéticos internacionales en petróleo y en gas natural. En el año 2018 y en la respuesta que da hacia el discurso bélico de Trump es que presenta un nuevo armamento convencional y nuclear dividido en tres partes principales: el sistema de misiles Armat, el misil crucero Kinzhal, Kinzhal en ruso significa daga, y el armamento láser e hipersónico que también van a presentar en el año 2019 por ahí de marzo, me parece. Llego hacia la metodología del análisis de escenarios, lo divido en cuatro puntos principales y bajo cuatro variables. La primera es, hay un éxito en política interna, ¿qué pasa? La segunda variable, hay un fracaso en política interna también, ¿qué va a pasar? Y las otras dos variables son un conflicto bajo con la Federación Rusa o posiblemente un conflicto alto. El primero es, lo vamos a poner entre conflicto bajo y éxito en política interna, el regreso de Franklin Roosevelt. Bueno, Franklin Roosevelt en la historia de la política internacional de Estados Unidos, pues resulta muy interesante porque fue una política de cooperación a nivel internacional, en donde si lo vemos desde el punto de vista del idealismo en relaciones internacionales, pues pasó por el bien, es decir, que cooperó con todos los países, inclusive con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubo un acercamiento, contexto de la Primera Guerra Mundial, como lo sabemos. Entonces, sabemos que esto dista mucho de la política que posiblemente tenga en estrategia Donald Trump, pero pues sí puede ser en un contexto de política internacional pacífica, lo podríamos decir. Un segundo escenario dentro de esta política de conflicto bajo hacia la Federación Rusa, pero con un fracaso de política interna, es un nuevo aislacionismo, es decir, que cedería una posición fuerte para la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque su contexto se debilitaría en cuestiones de política interna y daría más la posición para desarrollar eso, bueno, para desarrollar el resultado de esos problemas. Los demócratas ahí tendrían un punto principal de lucha para poder neutralizarlo y pues obviamente en el Congreso las decisiones que se tomarían no favorecerían a la posición que llevaría él en estrategia de política exterior y pues obviamente las demás potencias, incluida
yo creo que hasta la Unión Europea, pues podrían posicionarse nuevamente como actores importantes. ¿Y qué pasaría si hay un conflicto alto en la relación Rusia-Estados Unidos? Bueno, pues uno de los siguientes escenarios sería recordando a Reagan. Si hay un éxito en la política interna, hay un alto, bueno, dentro de un conflicto, se puede decir de escalada, pues la relación con la Federación Rusa sería como obviamente en tiempos de la Guerra Fría de la década de los 70s, 80s, entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Reagan, sería el camino hacia un nuevo orden de armamento. La política exterior sería armamentística, como en algunos análisis se podría decir, y el conflicto se vería escalando, es decir, la posición, tomamos un ejemplo, en Ucrania sería de tensión completamente entre las dos potencias, o en el contexto del análisis en la posición de la lucha contra el terrorismo en Siria, también sería una cuestión de confrontación, si no directa, sí, atravesando ya líneas rojas de política exterior. Y pues bueno, el último escenario que creo que es el que nadie quiere, es el de la continuación de la confrontación o la confrontación directa. Es decir, si hay un fracaso en política interna y hay una escalada grande en la confrontación con la Federación Rusa, pues tendríamos un escenario pasado ya de líneas rojas en política exterior de ambas potencias y sería el camino hacia la confrontación nuclear. Creo que este es el escenario que nadie quiere, pero con el discurso belicista de Donald Trump podría estar en la mesa, aun cuando la Federación Rusa obviamente lo tendría que neutralizar. Bueno, finalizo esta breve presentación preguntando, ¿estamos en Guerra Fría? ¿Cuál es el contexto en el que está el sistema político internacional, el sistema geopolítico internacional? Como ustedes lo ven, en ese mapa está la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, está la Federación Rusa, los focos de líneas rojas, ¿cuáles son? Ucrania, Siria, en verde tenemos a Irán. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues desde mi punto de vista y como analista de la política exterior y de la historia diplomática de Rusia, es que no nos encontramos ya en Guerra Fría. La Guerra Fría terminó cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sujeto de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Nos encontramos bajo un contexto diferente de confrontación, en donde debemos encontrar variables diferentes para poder entender si es que se van a confrontar Rusia y Estados Unidos, en qué contexto, bajo qué claves. ¿Qué actores importantes también de relaciones internacionales podemos incluir? Recordemos, la Guerra Fría era el enfrentamiento entre dos bloques, tanto económicos como políticos. Actualmente no hay bloques, tenemos influencia de ambas potencias. Rusia influye en el sudeste asiático, influye en América Latina, obviamente influye en Europa, influye en África. Estados Unidos, pues su área de influencia natural es Europa. Existe la posición ya de China. ¿Qué pasa también con la Unión Europea? Si se dan cuenta, hay que buscar como internacionalistas ese nuevo esquema de confrontación o de relación diplomática, tanto de la Federación Rusa como Estados Unidos, como también de los nuevos actores emergentes o los actores que darán vida a la posición de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Creo que la potencia que menos quiere ingresar a una nueva Guerra Fría, por así decirlo, es la propia Federación Rusa, porque ellos llevan 28 años apenas de querer encontrar una nueva posición en las relaciones internacionales y que, si bien es cierto, con Vladimir Putin han encontrado ya un camino para fortalecerse en contexto geopolítico, pues no se ha dicho todo, nada está claro en relaciones internacionales. Entonces yo creo que en Guerra Fría no estamos, tenemos que buscar nuevos esquemas para analizar si es que va a existir una confrontación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Con esto yo finalizo y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a Imelda. Y
Ahora presento a Felipe Ramos Esquivel. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es diplomado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Es asimismo docente universitario o ha sido docente universitario en la Universidad Privada de San Juan Bautista y en la Universidad Autónoma del Perú. Adelante, Felipe, tienes la palabra. Gracias. Quisiera agradecer a todos ustedes por su presencia, así como agradecer a la organización del evento por invitarme en esta oportunidad. El tema de mi ponencia tiene que ver con Donald Trump, y es un tema interesante porque, no, como bien mencionaba Víctor, no solamente hay que quedarnos en la retórica del discurso, sino es que hay que tratar de darle un sentido al discurso, hay que tratar de darle un sentido a cuál es la estrategia que está desarrollando el actual presidente de Estados Unidos. Y bajo mi punto de vista, el escenario ideal para analizar este tema tendría que ver con Naciones Unidas. Es por eso de que la idea original que yo presentaba para esta oportunidad era analizar cuál era el rol de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump en Naciones Unidas. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido algunos hechos que generaron que cambiara la orientación de mi tema. Básicamente, como todos ustedes saben, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas ha presentado su carta de renuncia. Entonces, es un tema interesante porque eso nos lleva a preguntar cuál va a ser la nueva orientación que va a tener el gobierno de Donald Trump el próximo año. En ese sentido, para el día de hoy, mi ponencia está organizada bajo algunas ideas puntuales. En primer lugar, hay que tomar como referencia que hace dos días se acaba de celebrar un aniversario más de Naciones Unidas. Se acaba de celebrar el aniversario número 73 de la Carta de San Francisco y hay que empezar con la idea fundamental por la cual fue creada Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, bajo esta idea hay que analizar cuál es la relación que se ha dado, cuál es la relación que existe entre Estados Unidos y Naciones Unidas. Y al respecto, hay algunos autores, hay algunos analistas internacionales que plantean que la relación entre Estados Unidos y Naciones Unidas es una relación complicada. Es una relación complicada porque hay que saber diferenciar entre los objetivos de política exterior que tiene Estados Unidos y las estrategias. Y en ese sentido, la elección de Donald Trump representa un gran cambio en la tradición de política exterior de Estados Unidos, por cuanto los anteriores presidentes, ya sean demócratas, ya sean republicanos, más allá de las diferencias particulares que tenían, la base de su política exterior era la misma: democracia, economía, orden. Y en ese sentido, el discurso confrontacionista de Donald Trump trae a debatir qué va a pasar o qué está sucediendo en las relaciones internacionales. Y para esto habría que recordar que la teoría de relaciones internacionales siempre nos toma como referencia los dos rostros o los dos lados del poder, el poder duro y el poder blando, en el sentido de que la política exterior de los países no solamente tendría que ser manejada bajo un poder duro, es decir, poder militar, poder económico, sino también tomar como referencia el poder blando, es decir, según la opinión de Joseph Nye, esta capacidad de influencia que tienen los países, esta estrategia de liderazgo que tendrían que desarrollar los países. Y esto es importante bajo mi punto de vista porque en la actualidad el sistema internacional, el orden internacional se mueve bajo dos grandes elementos, la cooperación y el multilateralismo. Y como bien mencionaba Víctor, hablar de cooperación implica hablar de lazos de confianza, en el sentido de que el elemento fundamental para que la cooperación internacional sea desarrollada bajo canales oficiales es que exista confianza entre los países. Y podemos notar que los primeros actos del presidente Donald Trump ha causado cierto efecto negativo, un efecto de temor
en los demás gobiernos, ya sea las potencias emergentes, ya sean las potencias intermedias, los países de América Latina, como bien planteaba Imelda, el caso de Rusia, el caso de China. Habría que analizar qué es lo que esperamos nosotros como país de el gobierno de Donald Trump. Y esto es interesante porque la teoría de política exterior nos plantea que todo gobierno, todo presidente toma sus decisiones en base a modelos. Y uno de los modelos tradicionales de política exterior es el modelo de actor racional, por el cual las acciones que desarrollan los gobiernos tienen que ver con un proceso lógico, un proceso establecido. Sin embargo, este perfil tradicional, este perfil clásico del modelo racional, no se entendería bajo las características de Donald Trump. Porque en primer lugar, habría que preguntarnos como países, frente a quién estamos hablando. Si Donald Trump el empresario, Donald Trump el candidato, Donald Trump el presidente. Y en ese sentido es interesante porque podemos notar que la retórica, el discurso que tiene Donald Trump es un desafío para los países porque no se ajusta a los moldes tradicionales. Uno de los grandes retos que causa el gobierno de Donald Trump para los analistas internacionales es que nos preguntamos a qué teoría podemos seguir. Si el realismo, el constructivismo u otra teoría. Y eso es importante porque habría que preguntarnos si es que Donald Trump sigue o tiene una estrategia o no la tiene. Y un primer punto que tendríamos que analizar es recordar que los paradigmas de las relaciones internacionales tratan de explicar cómo los gobiernos actúan en el plano exterior. Pero, como les había manifestado, existe un debate actual porque la realidad se plantea que Donald Trump no se ajusta o no calza al 100% en los grandes paradigmas de las relaciones internacionales, idealismo, realismo, liberalismo, constructivismo, etc. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos autores, Walt, que el año pasado publicó un paper interesante en el cual llegaba a una conclusión de que más allá de el discurso confrontacional de Donald Trump, él tiene algunas ideas que bajo cierto punto de vista, bajo cierto sentido, se ajustaría o tendría una perspectiva realista. Pero hay que ser claros, no se trataría del realismo clásico, sino se trataría de un nuevo perfil, una nueva forma de entender el realismo internacional. Y precisamente un buen análisis internacional, como planteaba Víctor, pasa por saber diferenciar entre la retórica del discurso y cuál es la estrategia real que desarrolla la administración de Donald Trump. Y en ese sentido habría que recordar que tradicionalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha desarrollado la gran estrategia de tomar interés por los grandes asuntos internacionales. Y es por ese motivo que Estados Unidos es uno de los grandes actores de las relaciones internacionales. Y bajo esta estrategia que tradicionalmente desarrollaba Estados Unidos, habría que preguntarnos en la actualidad si sigue ajustando al modelo o a la idea de la estabilidad hegemónica. Es decir, si es que en la actualidad del mundo sigue moviendo bajo la necesidad de tener un líder, un hegemón que maneje o que administre las relaciones internacionales. Y es interesante porque resulta válida la pregunta de cuál es el efecto de Donald Trump en el sistema internacional, básicamente entre sus socios. Y es importante, por ejemplo, analizar cuál es el perfil que tiene Francia, Alemania, Rusia, China e inclusive, por ejemplo, el mismo Irán sobre qué esperar de la relación bilateral con Estados Unidos. Y si nosotros quisiéramos preguntarnos qué expectativa tendríamos nosotros como país o como región del gobierno de Donald Trump, en nuestra región, en América Latina, existe la idea de que Donald Trump desarrolla una estrategia de unilateralismo agresivo, confrontacional,
que busca más la pelea antes que la cooperación. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que las relaciones internacionales responden a modelos, responden a grandes estrategias, responden a los objetivos. Y en ese sentido, hay que tomar en cuenta que más allá de las ideas de Donald Trump, la política exterior de Estados Unidos se mantiene estable bajo sus grandes objetivos. Hay que prestar atención, es cierto, a qué es lo que plantea Donald Trump, pero también hay que tomar como referencia que el mundo necesita estabilidad, el mundo necesita un orden. Y el orden básicamente debe ser el de la cooperación, el de la cooperación internacional. Básicamente esa es la idea, las ideas que yo tengo sobre cuál es el perfil o el efecto de Donald Trump en el escenario de Naciones Unidas. Les agradezco a todos por su asistencia. Pues, muchísimas gracias a Felipe. Bueno, creo que hemos tenido en esta mesa ahorita tres panoramas muy interesantes sobre las relaciones tanto bilaterales como multilaterales de Estados Unidos y los posibles efectos que ya se empiezan a percibir. Y obviamente que hay algunos que son a corto plazo, mediano y largo plazo, dependiendo cómo se vayan desarrollando diferentes fenómenos políticos internacionales. Cedo la palabra a ustedes por si tiene alguien alguna pregunta, comentario, duda. Si pudieran, por favor, ser tan amables de alzar la mano y decir su nombre. Sí, ahorita le van a llevar el micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Excelentes intervenciones, todas. Deseo hacerle una pregunta a la maestra Imelda. Si en este caso considera, de acuerdo al mensaje que dio Dwight Eisenhower al término de su gestión como presidente de los Estados Unidos, acerca del complejo industrial militar o el military industrial complex, si en este caso tiene que ver, usted mencionaba que la Guerra Fría como tal se ha terminado, pero yo considero que bajo el concepto que tiene Dwight Eisenhower del military industrial complex, que desde mi punto de vista es parte de la fundamental de la economía estadounidense, ¿no considera usted que la Guerra Fría se ha extendido, continúa, pero denominada de otra manera? Agradezco mucho la pregunta y de hecho es muy interesante, porque en relaciones internacionales y como comentaba, ahorita los analistas nos encontramos bajo esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Bajo qué contexto vamos a analizar la relación y sobre todo Rusia-Estados Unidos y sobre todo en el complejo económico-militar o inclusive en el complejo del desarrollo de nuevas armas? El discurso que usted comenta fue uno de los discursos que dio motivo para que iniciara la Guerra Fría en el siglo pasado y es uno de los más importantes y bajo los cuales inclusive se han llevado los conceptos operativos, ¿no? Para poder decir qué pasó, la Guerra Fría terminó en 1992 cuando cayó la URSS o tenemos una continuidad de la Guerra Fría bajo otros esquemas. Creo que el concepto de Guerra Fría es importante analizar desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, una de las aristas que usted me comenta es la económica, es una de las importantes, el desarrollo de armamento. Como comentaba en marzo, Vladimir Putin presentó el desarrollo de un nuevo complejo de armas, tanto convencionales como nucleares, del lado de Estados Unidos. Donald Trump, al momento de tomar las riendas de Estados Unidos, dijo que también se aplicaría un nuevo gasto militar para también el desarrollo de nuevas armas, y ahí podemos ver si hay una especie como de conflicto, de choque, de decir si Estados Unidos va a presentar el aumento para el gasto militar, pues Rusia ya se le adelantó en marzo de 2018 y pues presentó el nuevo sistema Kinzhal, ¿no? Pero como le comentaba, creo que en el siglo XXI hay nuevos esquemas de análisis para poder percibir ¿Qué relación va a llevar, qué nueva relación va a llevar Donald Trump con la Federación Rusa
y me parece que la Guerra Fría, como comentaba, y desde mi punto de vista, pues terminó en 1992, pero es muy importante el punto de vista del desarrollo de las armas, tanto de parte de las dos potencias. ¿De qué? Ah, claro. Sí. Gracias. Lo que usted plantea, en relaciones internacionales hay una idea interesante y es cuál es la realidad del orden internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, hablar del fin de la Guerra Fría en la década de los años 90 generaba un siguiente enfoque en el cual a partir de la derrota de la Unión Soviética estábamos entrando a un orden unipolar, en el cual Estados Unidos, como el gran, supuestamente gran ganador de esta Guerra Fría, iba a establecer el orden económico, el orden militar, el orden político. Sin embargo, en los últimos años se habla de que existe un orden multipolar, en el sentido de que hay grandes actores, grandes países que están tratando de entrar a las grandes ligas de las relaciones internacionales. China, por ejemplo, está desarrollando grandes inversiones en África, y en ese sentido, en la actualidad no se plantearía una idea de una guerra fría, sino la idea de una guerra comercial. Una guerra comercial implementada, curiosamente, por el mismo Donald Trump. Como que él ha sido el detonante de esta nueva escala de confrontación entre los países. Entonces, es un tema interesante porque el gobierno de Donald Trump hasta el momento se maneja bajo esas características de inestabilidad y eso enriquece el debate. Quería agregar un poco más, tengo otra intervención o alguien más pregunta. Sí, es que tenemos más intervenciones, le pediría que si tenemos tiempo, entonces claro. Al final le voy a dar la palabra. Tengo al claro, sí. Doctor Juan Carlos, sí. Que cerrarás. En la parte de atrás había una pregunta, otra y otra. Y vamos a hacer algo, decimos las preguntas, por favor, y luego las respuestas. Terminamos esta ronda, vemos cómo estamos de tiempo y abrimos otra ronda. ¿Les parece? Muy bien, sí. Entonces, por favor, doctor. Pues muchas gracias. Juan Carlos Velázquez, Lizarraraz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En primer término, escuché con mucha atención la mesa. Mis felicitaciones, Víctor, Imelda, ¿verdad? Felipe. Me parece que lo que ustedes han mencionado, que es muy puntual y más que nada nos da una visión original sobre el tratamiento del tema central de las relaciones bilaterales y multilaterales, y me parece que abre el preámbulo a la siguiente mesa que vamos a desarrollar. Yo tengo una pregunta en particular que es a la mesa en general, ahora que se habla de esta riesgosa escalada de confrontación que se visualiza en uno de los escenarios. Me llama la atención esto anunciado hace unos días y que pudiera perfilarse como una especie de nueva carrera armamentista que se ha iniciado con la amenaza directa que hizo el señor Trump de rescindir el tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio, este tratado que fue firmado en 87 entre Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en un contexto de distensión que caracterizó ese periodo. El pretexto que manejó Donald Trump es, en palabras más menos, que Rusia lo ha estado violando todos estos años. Claro, el momento también no fue muy oportuno, porque si recordamos bien, este anuncio se dio exactamente cuando John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, se encontraba entrevistándose precisamente con Sergei Lavrov, el canciller, para preparar precisamente la entrevista cumbre de los dos mandatarios, ¿no? Bueno, esto y otras acciones parecidas, me gustaría saber cómo lo visualizan ustedes, ¿no? Es decir, esta iniciativa de rescindir, denunciar una serie de acuerdos, no solo este, particularmente con Rusia en materia nuclear. Gracias. Entonces, el señor, por favor, tiene la palabra y si le pasan el micrófono al compañero de ahí. Adelante. Una pregunta para el doctor Víctor. Mi nombre es doctor Ramón Ocegueda Gallardo. Tijuanense, una pregunta para el doctor Víctor, que ha estado trabajando en funciones
en California, en San Diego. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar en el futuro entre esa región Cali Baja, que comprende el condado de San Diego, Valle Imperial, con los 5 municipios de Baja California? Hay mucha vinculación en el caso concreto. Yo vivo en Tijuana, pero mi familia vive en San Diego. Se calcula que 1 millón de mexicanos, y casi todos son de Tijuana, viven en el condado de San Diego. Y gente de Mexicali o de San Felipe viven en el Valle Imperial. Son muchas las vinculaciones. Usted ha vivido esa experiencia. En el futuro, ¿qué va a pasar? Hay más vinculaciones de los 5 municipios de Baja California con California que con el interior de la República. Hace unos años había unos brotes de separatismo de esa región de México. ¿Usted qué opina? Hola, buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación, para Víctor Corzo. Mencionabas que no ves muchas, que pueda pasar grandes cambios en la relación México con Estados Unidos por el asunto, son dos presidentes antisistema, podríamos decirlo. Sin embargo, quisiera conocer tu opinión sobre el asunto de la caravana migrante, la crisis migrante que se está generando entre México y con los nicaragüenses. El gobierno de Donald Trump ha acusado a México precisamente de no impedir el paso de esta caravana y anuncia envío de tropas al sur de los Estados Unidos. Este fenómeno migratorio, este asunto de la migración, ¿cómo puede impactar a la relación de México con Estados Unidos, sobre todo con este flujo de migrantes centroamericanos? Gracias. Gracias. Creo que había una persona por allá atrás que quería hacer una pregunta. Sí, si la pasan, por favor. Y con ella cierro esta ronda. Buenos días, soy Wilfredo Alaniz de la Universidad de Guadalajara y mi pregunta va en relación a la anterior pregunta que se realizaba y es igual sobre qué sucede con los principios de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, igual el rol de la Organización de las Naciones Unidas frente al equilibrio en administraciones públicas de los gobiernos. En este caso hablamos de Estados Unidos. Y la situación que está pasando ahorita, la crisis de los migrantes que vienen de Honduras, incluso Nicaragua y El Salvador, y que se dirigen hacia Estados Unidos. ¿Qué sucede con ese derecho humano de emigrar y qué sucede también con la administración pública? Que aunque suene un poco egoísta, sabemos que cada gobierno tiene sus propias políticas de gobierno que aparentan ser saludables para ellos mismos, para el crecimiento de la nación. A la pregunta sobre el abandono del tratado INF por parte de Estados Unidos, me parece que es también muy, muy importante en este contexto. ¿Por qué? Porque muchos analistas prevén que sí se inicie una nueva carrera armamentista. De hecho, y como comentaba usted, en este contexto, cuando llega John Bolton a entrevistarse con el presidente Vladimirovich, el presidente lo recibe diciendo: su águila se ha comido todas las olivas, ya solo le quedan las flechas. Vaya, es una frase, si podemos analizar. Vladimir Putin siempre acusa con retórica cuando se presentan contextos o formas en las cuales quisieran atacar o atacar a la administración que él lleva, a su política exterior de la Federación Rusa. Y me parece que en este juego de si va a existir una nueva carrera armamentista, Rusia, va a llevar el papel de tener, por sobre todo los medios multilaterales, el discurso belicista de Donald Trump. Donald Trump, obviamente, por su parte, va a llevar ese discurso ofensivo, y no solamente yo creo que a la Federación Rusa, sino también a China, a la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque al romper el tratado INF, se rompe el siguiente paso para que se acerque un STAR 3,
que es el tratado de las cuestiones ya nucleares, ¿no? Del debilitamiento o del rompimiento de ojivas o de misiles nucleares. Y obviamente le da el camino para que se refuerce el escudo antimisiles, que de hecho desde administraciones pasadas, inclusive también los demócratas, han reforzado mucho para que ese escudo antimisiles se establezca en la República Checa, bueno, sí, en la República Checa y en parte de Polonia, y con eso obviamente tener neutralizada a la Federación Rusa si en algún momento Rusia decide mantener una influencia en cuestiones bélicas hacia Europa del Este. Entonces es muy importante y es un punto rojo sobre la mesa, ¿no? Ha pasado, creo que ya una línea roja en política exterior Donald Trump, y por parte de la Federación Rusa, yo creo que, y como comentaba, ¿no?, va a ocupar todos los medios multilaterales o bilaterales para defender esa posición y obviamente hacer que Estados Unidos regrese al tratado INF. Para el 11 de noviembre está prevista el encuentro de Vladimir Putin con Donald Trump, entonces hay que estar al pendiente de cuáles son las resoluciones que se llevan. De nada. Precisamente sobre su pregunta, es interesante plantear, por ejemplo, que Donald Trump trata de desarrollar una estrategia interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de tensar la cuerda. Es decir, trata de abusar de su posición dominante en temas sensibles. Y esto es peligroso, sobre todo cuando la otra parte tiene igual o más o menos, un poco menos de poder que Estados Unidos. Así como se habla del águila de Estados Unidos, hay que también recordar que Rusia, a pesar de los cambios que ha tenido que pasar luego de la Guerra Fría, todavía tiene cierto poder, cierto perfil y capacidad de influencia a nivel internacional. Entonces, es interesante ver cuáles van a ser los resultados de esta reunión en noviembre, sobre todo entendiendo que más allá de este perfil confrontacional de Donald Trump, los asesores del gobierno de Estados Unidos tratan de encontrar puntos de equilibrio, es decir, puntos en común entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Putin para tratar de salvar este acuerdo. Entonces, es interesante ver este punto de vista. Brevemente sobre la segunda pregunta, el caso de una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, es interesante plantear que en la actualidad las relaciones internacionales también nos hablan de la influencia de los actores subnacionales, no solamente de los países sino también de las ciudades, y cuál es el perfil que se tiene que tener en la actualidad, sobre todo entendiendo estos temas. Entonces, es interesante tomar en cuenta que en relaciones internacionales no solamente hablamos de estrategias, objetivos, sino también de temas humanitarios. Y a propósito de la crisis de los migrantes hondureños que están cruzando la frontera, es importante entender que es un tema sensible para América Latina. En América Latina, en este año, se están viviendo dos grandes fenómenos. Uno es los cambios políticos, lo que algunos autores plantean el giro a la derecha, y también la crisis humanitaria, no solamente la migración de Honduras, sino también, por ejemplo, el caso venezolano y de otros países en el cual este tema es muy sensible. Las tres preguntas fueron muy interesantes, todas están súper relacionadas. Voy a empezar en el orden que fueron propuestas. ¿Qué va a pasar con la región Calibaja? Pues va a seguir integrándose. Ese es precisamente un ejemplo en el cual señalaba cómo la realidad supera el discurso político. La integración que se vive no solamente por las familias, por la propia sociedad que vive allí, es impresionante ver lo que sería, cómo los estadounidenses viven ya en el lado de Tijuana, porque es más barato, y cómo los tijuanenses cruzan a diario a trabajar en Estados Unidos, a San Diego. Ambas ciudades comparten lo que sería este sentimiento de abandono, por considerarse son los dos puntos geográficamente hablando más lejanos desde las capitales de los dos países, Ciudad de México y Washington, y también, y es un todo en realidad, aunque suene trivial la frase de que nadie conoce la realidad de la frontera, eso es cierto, ni la Ciudad de México ni Washington D.C., las políticas que ellos impulsan, puede solucionar la dinámica fronteriza en la cual es necesario resolver los problemas porque se tienen ahí mismo. Esto me lleva, mi predicción va a ser que se va a seguir integrando, no creo que nunca se vaya a llegar a separar,
independizar, aun cuando haya movimientos en ambos lados de la frontera, precisamente pues porque es una región muy productiva. Entonces, a ninguno de los países le conviene dejarlo ir. Esto me lleva al punto de lo que sería la caravana migrante. Aquí es muy simpático ver cómo, bueno, la pregunta, ¿cómo impacta la relación México-Estados Unidos? La realidad no impacta más que en la retórica. En la práctica, Estados Unidos, bueno, México está en una encrucijada entre darse cuenta de que ya no somos un país de tránsito, sino es un país receptor. Las modificaciones que habíamos hecho legales para descriminalizar la migración y permitir su paso hacia Estados Unidos, ya no es suficiente, ya hemos superado esa etapa. Tenemos que reflexionar sobre qué política migratoria nosotros realmente vamos a tener. A lo mejor la retórica mexicana en la cual dejábamos pasar a todo mundo resulta contraproducente, y precisamente lo ve la ciudad de Tijuana. Lo que las crisis migratorias, bueno, eso no estamos hablando de la ahorita. Literalmente los últimos 4 años hemos estado sumergidos en crisis migratorias, en la cual el problema no es para los estadounidenses, porque ellos literalmente tienen la frontera completamente sellada. El problema es para aquellos que tenemos la frontera porosa y dejamos pasar a todo el mundo, porque todos los migrantes se quedan asentados en Tijuana. Y el gobierno se ha visto superado, y si no es por la sociedad civil que está organizada y básicamente es quien le brinda la mano a los migrantes, realmente tendríamos un problema de salubridad muy fuerte. Afortunadamente ha habido una coordinación estrecha en los dos gobiernos, en las cuales se le ha permitido pasar a los migrantes, pero solamente para hacer la ficción de que pasen y vámonos de regreso a su país una vez que son deportados, pero bajo previa valoración de si hay un miedo creíble o no. Y aquí es importantísimo reconocer que no hay ningún derecho humano a migrar, ¿ok? Nada en el derecho internacional le permite a alguien irse a un país, a otro país, porque quiera, sino solamente lo que establece el derecho internacional es una protección para casos de refugio, de asilo, cuando la vida de la persona o la persona está siendo perseguido políticamente. Y aquí el gran problema que tenemos es que con estos grandes flujos migratorios, en los cuales aun cuando los migrantes pudieran ser aleccionados por algunos abogados y que lleguen a argumentar los puertos fronterizos que están siendo perseguidos, el problema es no nada más dejarlos pasar. Muchos mexicanos teníamos que eran dejados pasar a Estados Unidos y decían que eran siendo perseguidos en México, y literalmente 5 minutos después llegaban al consulado a pedir ayuda. Entonces resultaba contradictorio. Están huyendo bajo la convención del estatus de refugiado, la forma o en la cual está cubierta ahí la figura del refugio es que uno está siendo perseguido por las autoridades gubernamentales de su país y por eso está huyendo. Entonces imagínense la contradicción de que estoy aplicando ese argumento y 5 minutos después voy con ese mismo gobierno que dice que me está persiguiendo a pedir la ayuda. Entonces aquí sí es un gran problema que estamos teniendo en la práctica, donde sí realmente hay una contradicción o un choque directo entre lo que serían las posiciones estadounidenses y la de América Latina. En América Latina mantenemos lo que sería la teoría o la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el migrante es un sujeto de derechos, un territorio libre de fronteras, y Estados Unidos se acerca más a la visión de la Corte Europea de Derechos Humanos, en la cual es una fortaleza y el migrante es un sujeto de medidas de seguridad. Entonces, aquí efectivamente lo que hay que hacer la valoración de que no nada más en la retórica decide que bienvenidos todos, sino solamente es darles medidas de protección complementarias para proteger a la persona. Entonces, sí se necesita trabajar un poco más adelante. Efectivamente, puede ser que en la retórica pueda haber un enfrentamiento entre México y Estados Unidos sobre este tema, pero en la práctica están alineadas las posiciones de los países, pero siempre la posición mexicana, como siempre, ha sido basada en derecho internacional. Entonces, México, conforme a lo que establecen nuestras obligaciones, nuestros acuerdos asignados internacionalmente, si alguien pide refugio aquí en territorio nacional, se le brinda. El problema es que nadie lo pide. Y es lo que veíamos con los haitianos cuando llegaban a Estados Unidos. Llegaban y no decían que estaban siendo perseguidos en su país, sino el argumento era de que vengo aquí para buscar una mejor vida. Y lo vemos en la actualidad con la caravana de los migrantes. Muchos no se acogen a lo que establece los beneficios si se acercaran a la Comar, sino ellos quieren seguir su tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, efectivamente, aquí hay un gran problema entre lo que se señala jurídicamente, la retórica de los países y la realidad. Bueno,
Muchas gracias a los tres ponentes, muy amables. Ya no me da tiempo para más preguntas, pero yo creo que se pueden acercar, a lo mejor si alguien tiene alguna una inquietud, a cada uno de nuestros ponentes. Yo quiero agradecer a Imelda, Felipe y a Víctor por su participación y a todos ustedes por su presencia, y en breve iniciamos con la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Muy amables.